Pues sí, ahí lo habéis visto. Las Campos en manos de su verdugo. Y la fotografía es muy clara. Se ve a Carmen Borrego, a María Teresa Campos y a Terelu Campos. Y, cómo no, a Kiko Hernández. ¿Y por qué digo esto? Mañana, por la mañana, cuando se levante todo el mundo, la portada de una revista de aquí de España será una entrevista de Kiko Hernández a María Teresa Campos. Toma que nos vamos. Toma Manolo. Toma Manolo. Como han puesto a Kiko Hernández. Como han puesto a Kiko Hernández. Que yo no quiero ni recordar. No quiero ni recordar. Tanto Carmen como Terelu, Terelu como Carmen. Y va la madre, la madre. Y le da una exclusiva, una entrevista exclusiva. Que va a levantar ampollas a Kiko Hernández. A Kiko Hernández. ¿Qué os parece esto? A mí, personalmente, me parece ya que aquí estamos perdiendo el norte total. El norte total. No hay manera de explicar esto. La única persona, y os podrá caer mal, regular o peor, la única persona que todavía no se ha doblegado a Kiko Hernández se llama... ¿Cómo se llama? Alejandra, que es la hija de Terelu. Las demás, todas han doblegado. ¡Todas! ¡Todas! Terelu, Carmen, María Teresa. De verdad, ¡qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad, por favor! Yo podía haber preparado este directo perfectamente, esta exclusiva. La podía haber preparado con titulares de lo que habéis soltado por esa boca hacia Kiko Hernández. Pero es que yo creo, bueno, no es que crea, estoy completamente seguro, que a mi tribu no le hace falta recordarle porque lo saben perfectamente. Lo recuerdan perfectamente. ¿De qué manera? ¿Cómo vais? Yo no, es que no entiendo. Es decir, ¿cómo vais a pedir después respeto? ¿Cómo vais a...? Pero si sois las primeras que no os estáis respetando. ¿De verdad? Si sois las primeras que no os estáis respetando. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde? ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde? ¿Dónde quedó la profesionalidad? ¿Dónde? Es indignante. De verdad, para mí es indignante. Y sabéis el por qué lo digo. Sabéis el por qué lo digo. Ahora, dicho esto, también a la revista que tiene, enhorabuena que lo tiene. Ahora, después no pidamos respeto. No pidamos respeto. Pedir respeto después de esta portada, que mañana va a salir y que todos nos vamos a levantar con ella. No sé a dónde, no sé dónde está el respeto. No sé dónde está el respeto. No sé dónde está el respeto. Me da muchísima pena. Muchísima pena. Muchísima, muchísima pena. Espero que suban esos likes, ¿eh? Tenemos 1.886 likes. Somos más de 3.000 personas ahora mismo. Vamos a darle al like. Recordar el número de teléfono para llamar, que lo tenéis aquí. Aquí, apuntadito. 806-533-566. El precio máximo por minuto de esta llamada es de 1,21 euros si llamas desde un teléfono fijo y de 1,57 euros si llamas desde un teléfono móvil. Impuestos incluidos. 806-533-566. Este es el teléfono de tu canal, mi canal, nuestro canal.
Y esto se merece, esto sí se merece ahora unos avioncitos, ¿no? ¿Unos avioncitos? Pues claro que sí, pues claro. Venga, vamos, Carmen. Carmen Terelu. Vamos, vamos, todo, mira. Este canal, al final, se tendrá que llamar el canal de las exclusivas. Es que es una detrás de otra. Este será el canal de las exclusivas de aquí a 2 o 3 años. Al final nos haremos con ese hueco, pero no por nada, sino porque es que es un hueco que es que no tenemos competencia. Este es el canal de las exclusivas. Mira, 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 se llena todo el chat de avioncitos. Venga, que YouTube bloquea la mitad de los aviones. No sé qué pensará YouTube, que son los avioncitos. No, no, no lo entiendo. Las amiguis de la mala madre, Charo TR. Recordar. El canal de las bombas. Oye, ese es bueno también, ¿eh? Recordar, mañana tenemos un día. No os quiero adelantar nada porque no quiero. No, no, no. Dice uno, pero que sea en el vuelo 714. Que mañana va a ser un gran día, ¿eh? Que no nos vamos todavía, ¿eh? No nos vamos, ¿eh? Pero yo estoy con lo de mañana porque lo de mañana va a ser... Va a ser un día ahí cañero. Sí. Ay de a casa, dice, qué respeto, qué dignidad, qué ética. Y la próxima será Belén Ro. Bueno, pues no lo sé, pero vamos. No me lo puedo creer, qué vergüenza, aprovechándoles de las personas más débiles, lo digo por Kiko. Me da pena María Teresa. Esto lo dice Josefa. Canariona, dice Diego, princesa catarí hallada muerta en Marbella. Sí, sí, hace 2 días, ¿no? Que ha salido hoy la noticia. Y sí, es una pena. Vamos a ver, están investigándola. No se sabe todavía por lo que es, aunque hay indicios de lo que puede ser, sospechas más que evidentes de lo que puede ser, pero... Arán dice, parecen unas frikis. Yo creo que esto, es verdad que están aprovechando este momento, ahora yo creo que esto le va a pasar una factura, creo, oye, a lo mejor no, pero gracias Diego porque me lo paso genial en tu canal. ¡Qué maravilla! Esto lo dice Rosa Vanessa, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Esa señora no está para entrevista, lo dice Maite. ¡Ole Diego! No, ole Diego que ni ole. ¡Hola Diego! ¿Qué tal? Un abrazo. Pues nada, Roger González. Pues nada, bien, aquí estamos, echando la tardecita. Es el canal de las bombas. Victoria Martínez nos dice eso. Y Guamandul se pone avioncito y bombas. Boom, 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 boom. Diego, que igual esperan a que tú. A ver, espérate que lo lea bien. Digo que igual esperan a que tú. La cenita, y como no pongas alguna marca, lo que van a hacer es, como otras veces, cogerlas, copiarlas y emitirlas. Bueno, Sara, tú tranquila que hay maneras de hacerlo. Diego, todo por la pasta. Isabel Iniesta dice esto. Pero aquí, Diego, que yo no tengo Twitter. Sí, sí, pero ¿quién habla de Twitter? Sí, yo por Twitter anuncio cosas que van a pasar aquí. Pero después pasan aquí. Las cosas pasan donde tienen que pasar. ¿Dónde? En tu canal, mi canal, nuestro canal. Claro, ni más ni menos. Las cosas pasan aquí, en nuestro canal.
en el canal de todos. Diego, de verdad, que ha quedado de las Campos. Ellas saben que les queda poco y quieren aprovecharlo todo. Lidia Romero dice esto. Yo no lo sé. Vamos a esos likes que vienen, que vamos, chicos, chicas, vamos. Eso digo yo, esos likes que solamente...